Hoy tenemos el agrado de presentarle a los nuevos ganadores de los fondos concursables de este año. Fueron premiadas tres propuestas. El primer premio pertenece a una grupalidad de las Toscas de Caraguatá, el segundo premio al Centro Juvenil Ñandé y el tercer puesto pertenece a los del Centro Juvenil NSP, perdón, de Curtina, y el tercer premio pertenece al Liceo de Achar. Tres localidades de nuestro departamento han sido los ganadores. Este año se habían presentado 7 propuestas. Y bueno, los chiquilines de Achar, que son los del tercer lugar, no se han podido presentar porque no llegaron por el tema de los cortes de ruta. Y su propuesta trataba de una biblioteca sobre ruedas, donde ellos van a estar realizando actividades de lectura, tanto en su propia localidad como en lugares aledaños a Achar. Bien, bueno, aquí las chiquilinas, ¿de dónde son ustedes? ¿De Caraguatá, Curtina? Buen día. Somos de las Toscas de Caraguatá. Nosotros, el proyecto de nosotros venía a ser el ayudar a los niños o tipo escuelas así que necesitaran cosas. Nosotros pusimos en el proyecto de nosotros que necesitábamos tipo juegos así, tipo cama elástica y cosas, para poder hacer juegos con niños, tipo actividades que no hay en otros pueblos, que para reunir a chicos y todas adentro del lugar donde vivimos. Y sería realizar cosas con los niños y adolescentes y los que se puedan sumar. Bien. ¿Y en qué espacio van a estar realizando esto? En todas las zonas rurales. En realidad el proyecto se llama Movete Caraguatá y abarca todas las instituciones carenciadas. Todas las instituciones que tienen los maestros que no tienen apoyo ni nada de esas cosas, bueno, la idea sería movernos de una zona, de un lugar a otro, porque Caraguatá es extenso, es muy grande, y tratar de incluir más, juntarnos más con la ayuda de las instituciones y de las autoridades de Caraguatá, que son, nos ayudan, nos apoyan en todo, juntar la juventud, que hay muchos proyectos, los jóvenes les encantan los proyectos, les encanta el deporte, se mueven para todos lados, ayudan a todas las escuelas, y la idea es apoyar dándoles, llevando materiales para que conozcan más actividades, para que se puedan integrar más, puedan conocerse, puedan disfrutar de la zona, que es muy interesante, y no ser como que dejar los medios excluidos, no, integrar más a Caraguatá en toditos sus pueblos, y no solo las Toscas, no que abarque solo las Toscas, abarca todas las instituciones, las escuelas que tienen pocos niños, todo, bueno, los pueblos, todito. Esa es más bien la idea. Bien, vamos a conocer más detalles aquí de la otra propuesta. Talia Araújo, ¿y tú? Carlos Luciano acá, entonces, de Caraguatá. Bien, gracias. Bien, ahora vamos a conocer el siguiente proyecto. ¿Tu nombre por acá? Adriana Silva, soy la coordinadora del grupo de jóvenes. Fue la que empecé con el grupo. La idea de empezar con el grupo fue apoyar la zona de Caraguatá, como dijeron las chiquilinas, apoyar a los jóvenes a que tengan más actividades en la zona, por muchas situaciones, para que no estén en lugares como plaza y todas esas cosas, que se integren a tener más actividades, ayudar. Ya hemos hecho, por ejemplo, la fiesta de Reyes hicimos en Caraguatá, hicimos la fiesta de Papá Noel en Pueblo del Barro, ayudamos hacia la escuela 28, llevamos una fiestita para ellos el día que ingresaron en la escuela, también ayudamos a la escuela 122, colaboramos con ellas también, y la idea es colaborar con las escuelas, colaborar con las instituciones que necesiten del apoyo de nosotros, y la idea de los jóvenes es estar siempre presente en todo lo que ellos necesiten. La idea es esa, apoyar y estar ahí con los jóvenes, sacarlos un poco de rutinas que a veces están en casa con las computadoras y todo eso, y sacarlos de esa rutina a que tengan actividades como llevar básquetbol. Queremos hacer un programa de tener cine, matinés para los niños pequeños y medianas edades, y para que los adolescentes también puedan tener las actividades de jugar básquetbol en la plaza, que tengan, por ejemplo, hacer un bailable para ellos, que tengan una música para que se puedan entretener, para que se junten más. También tenemos la idea de que la que estamos proyectando ahora más adelante es poder tener un comedor para poder darles una merienda a los niños ahora en vacaciones,
donde pedimos también, tenemos el apoyo de la Junta de Caraguatá, donde agradecemos mucho porque también nos trasladaron acá ahora, la Intendencia también de Municipal de Tacuarembó, que nos ha apoyado cantidad. Ha sido también desde el Centro Juvenil de Curtina. Bueno, el proyecto en sí es Creando y Creciendo Juntos. Son tres proyectos en uno solo, o sea, los chiquilines tenían como una necesidad de tener alguna fuente laboral o algo que los ayude a poder hacer cosas en su localidad, ya que no tenemos talleristas. Entonces va a ir un taller de carpintería básica y va a ir un taller también de hilograma, que es también todo un trabajo que se realizó acá en el INR, y bueno, y de ahí sacamos la idea para poder llevarlo a Curtina. Y también se armó un pequeño grupo de danza con niños, adolescentes y adultas de la localidad, y la idea también es aportarles un poco de vestuario, un poco de preparación para traerlos a participar en un evento internacional aquí en Tacuarembó en el mes de octubre. Así que es como tres paquetes en uno solo. Lo que quiero decir también, agradecer, es a los talleristas que van a ir a dar estos talleres, que no cobran nada. O sea, van porque quieren apoyar a los gurises, sí, totalmente honorarios. Y bueno, es eso. Los chiquilines en este momento no pudieron estar porque ayer estaban en Montevideo con un proyecto también de INAU, que era el conocer la ciudad de Montevideo y sus zonas ahí en la costa. Y bueno, entonces tuvimos que venir hoy a acompañar a los gurises. Un gracias enorme a ustedes, un gracias enorme a INAU, como siempre, que nos apoya y nos acompaña en todas esas actividades.